El Senado de Estados Unidos aprobó el martes un amplio proyecto de ley de tecnología y política industrial que según los legisladores tiene como objetivo reforzar la competencia con China. La ley de innovación y competencia inyectaría cientos de miles de millones de dólares en investigación y desarrollo en una serie de áreas tecnológicas que incluyen semiconductores, inteligencia artificial y ciencia cuántica. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara de Representantes que anteriormente aprobó una versión diferente de un proyecto de ley. Los dos proyectos se unificarán y se convertirán en uno solo antes de que se envíe a la Casa Blanca para la aprobación del presidente. En respuesta... Uno de los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenping, manifestó que Estados Unidos no debería tratar a China como un enemigo imaginario. Instamos a Estados Unidos a tratar el desarrollo de China y las relaciones entre China y Estados Unidos de manera racional. Dejad de promover dichos proyectos de ley y dejar de interferir en los asuntos internos de China para no dañar las relaciones bilaterales generales y la cooperación en áreas importantes entre las dos partes.